Estado, el Buró Político también apreció como positivo la recién instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, realizado el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para el Partido Comunista de Venezuela y también para su Juventud Comunista, todo lo que signifique un esfuerzo que avance en la organización, en la participación, en el protagonismo popular, es bienvenido, es acompañado, es apoyado por el Partido Comunista y por su Juventud Comunista. De allí que consideramos que la instalación de este Consejo Presidencial es un hecho importante que debe redundar en el papel a cumplir por la juventud venezolana, por sus estudiantes, en el proceso de construcción de la nueva sociedad. En ese evento estuvo presente también la Juventud Comunista de Venezuela, como parte de las fuerzas políticas juveniles del país, podríamos decir, de las organizaciones políticas juveniles más activas y orgánicamente construida, la Juventud Comunista de Venezuela. Y es importante señalar, incluso como referencia para futuros eventos, que debe corregirse el hecho de anunciar la presencia de las organizaciones políticas, subsumiéndolas a todas, con excepción del PSUV, en el Gran Polo Patriótico. Desde el Partido Comunista insistimos en la necesidad de que, así como hablamos del Polo Patriótico, del Gran Polo Patriótico, como una totalidad general, si vamos a nombrar organizaciones en particular, lo hagamos con todas, porque el PSUV también forma parte del Gran Polo Patriótico. Y cuando se dice el Gran Polo Patriótico, perdón, se dice el PSUV y las demás organizaciones del Polo Patriótico, se está visibilizando a una organización y a las demás, al subsumirla en el Gran Polo Patriótico, se le está invisibilizando. Entonces aprovechamos la oportunidad para hacer ese llamado de atención, reconociendo lo importante del acto, bueno, el que quienes organizan, quienes hacen los guiones, quienes enlazan los discursos, tengan en cuenta la pertinencia y la importancia de que hacer referencia a la presencia del conjunto de las organizaciones, de manera concreta, no debilita, sino que fortalece el esfuerzo en construcción, porque implica en sí mismo un reconocimiento al conjunto de las fuerzas participantes. De igual manera, el Buró Político, así como lo ha hecho en otras oportunidades, la instalación de otros consejos presidenciales, también en este insiste en la importancia de que estas instancias sean reales y efectivos instrumentos de participación popular de las organizaciones sociales y políticas que lo integran, y no se conviertan en espacios fundamentalmente instrumentales a las instituciones del Estado, porque por ese camino lo que pueden es producir frustración y debilidad en el movimiento social, en el movimiento político. Entonces, al saludar esta iniciativa que consideramos positiva, también hacemos las observaciones correspondientes. Entonces, un espacio que debe servir para el protagonismo, para la participación, para la construcción de política, para el impulso de los planes que se desarrollen en el país, no solamente los referidos a la juventud y a los estudiantes, sino al desarrollo y a la transformación de la sociedad venezolana, y debe servir como un espacio de fortalecimiento del poder popular, en particular en este caso de la juventud y los estudiantes.